Bienvenido a este podcast en donde los próximos 30 minutos escucharás temas de videojuegos cuidadosamente seleccionados para que disfrutes y conozcas cómo este género ha evolucionado. Del Beat a la Orquesta es un podcast especialmente dedicado a hablar de los compositores de la música de videojuegos. De ayer... y de hoy. En donde te contaremos su trayectoria y su gusto por hacer música para videojuegos. También, conoce qué es lo que se está haciendo en nuestro país sobre la composición de música de este género y otras corrientes experimentales que giran alrededor de los videojuegos. Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. Víctocala, ¿o qué extrae? Bienvenidos a su podcast de música de videojuegos del Beat a la Orquesta en su inicio de la cuarta temporada ya del podcast. Muy contentos, muy felices después de un breve receso que tuvimos. Pues ya estamos de vuelta. De mi lado derecho tengo a la señorita... Hoy sí no te entendí, señorita Maizan, nos traduces después. Y Anuar Sánchez al frente de los micrófonos, la señorita Maizan al frente de los controles. Y pues en esta nueva temporada, como siempre ya es tradición, también arrancamos con nuestro tema de 8-bit, de chiptune en este caso, de un compilado que ahorita el colectivo Chipotle está promocionando. Que les recomiendo pues apoyen a este colectivo y adquieran a través de su página de Bandcamp este álbum que se llama Format DF. El tema que abrió este capítulo pues es el tema
hecho por el chiptuner mexicano Popcorn Kid y se llama Take a Breath. Take a Breath. Se me lengua la traba. Y bueno, es parte de este compilado de Format DF, que prácticamente pues es como que el conjunto de todas las personas que estuvieron participando en este festival. Este, su servidor, también estuvo ahí incluido. Entonces hay dos temas, este su servidor, en ese compilado, que pueden descargar desde su página de Bandcamp por una cantidad mínima de 60 pesos aproximadamente. Y la página es chipotle.bandcamp.com. Entonces ahí pueden descargar este álbum, que es una muy buena selección de todos los participantes que estuvimos ahí reunidos en el evento Format DF. Y pues ya esperando con ansias el segundo evento de Format DF. Esperemos tener muy buenas cosas. Y pues vamos a iniciar esta cuarta temporada. El podcast regresa a sus inicios, a su origen, de precisamente esa transición de la música de videojuegos, del beat a la orquesta. Ya hemos tenido temporadas muy, muy interesantes. Recordemos, la primera temporada pues es este formato de escuchar los temas y versiones orquestadas de la música de videojuego, que se inició en los 8-bit. Posteriormente tuvimos una temporada conformada por las agrupaciones en el género del rock, del pop, un poquito más pesadón, alternativo, igual, ¿no? Desde sus orígenes y cómo dieron también inicio a esta serie de eventos y conciertos, tanto de pop como orquestales. Y posteriormente tuvimos una etapa dedicada a los indies, a los independientes, que es como se ha estado transformando esta industria de la música de videojuegos. Ahora bien, en esta cuarta temporada vamos a empezar, pues vamos a mezclar un poquito de todo. Vamos a mezclar un poquito de todas estas temporadas, y de todos los géneros, para tampoco hacerla muy cansada, sino que ya vamos a, yo creo que ya ahorita tenemos un público bastante nutrido que nos ha estado siguiendo y que pues va a seguir notando ese cambio de la evolución de la música de videojuegos. Y pues para dar inicio a esta cuarta temporada escogimos a un músico que pues seguramente muchos lo van a ubicar, o quienes tuvieron el interés de ahí de teclearle una vez que asistieron al concierto de Zelda del 25 aniversario, pues de dónde surgieron estas versiones. Entonces pues el músico que vamos a tratar hoy, que lleva por nombre Yamashita Kousuke, pues es el responsable de lo que se transformó en la gira de Symphony of the Godness de The Legend of Zelda. Pero pues ya tiene una trayectoria muy interesante que la vamos a ir abordando en este capítulo. Nuestros medios de contacto, les recordamos, nuestro blogger, que es bitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter, @bitorquesta, nuestro correo electrónico bitorquesta@gmail.com, nuestro Facebook, la página de coleccionistas de videojuegos en México y del Vital Orquesta Podcast. Y les recordamos que a través de iTunes pueden descargar todas estas tres temporadas ya de música de videojuegos que hemos estado compartiendo con ustedes. No más preámbulos, vamos a empezar con un tema precisamente de el inicio de lo que ahora se conoce como The Symphony of the Godness de The Legend of Zelda. Vamos a escuchar su primera versión, arreglada por este músico y compositor, Kousuke Yamashita. Vamos a escuchar el medley de Legend of Zelda por este grandioso compositor. Onegaishimasu, Mai-san. Thank you.
Del beat a la orquesta. Estamos de vuelta. Pues el tema que acabamos de escuchar fue un tema muy heroico, ¿no? En este arreglo que se escucha, originalmente incluido en un soundtrack promocional del videojuego Skyward Swords en edición limitada. Hubo varias versiones, hubo versión para la prensa, hubo versión para estándar, de distribución estándar en las primeras unidades de Skyward Sword, y también edición especial de Skyward Sword, de distribución gratuita hasta eso, ¿no? Esta serie de arreglos, un álbum editado en el año de noviembre del 2011 y que pues fue llevado a cabo en los arreglos por Kousuke Yamashita y un americano que es Chad Sater, que bueno, ahí entre los dos campechanearon y pues dieron origen a esta versión de 25 aniversario de la música de Zelda. Recordemos su compositor original, Kondo Koji. Y pues esto es lo interesante de y por el haber escogido a Yamashita Kousuke, es pues ver también cómo esta segunda generación de compositores de música de videojuegos pues ya está presente en la actualidad. Iniciamos el fondo musical anterior con un tema de Suikoden, que ya lo habíamos puesto en el capítulo 11 de nuestro podcast, en donde hablamos de Haneda Kentaro, que pues fueron los orígenes de los compositores y arreglistas de música de videojuegos. ¿Qué relaciones tienen? Pues curiosamente, Haneda Kentaro fue maestro de Yamashita Kousuke. Bueno, aquí la señorita Maisa nos va a explicar un poquito de los antecedentes de Kousuke Yamashita. Es un compositor muy joven, entonces, pues, ¿qué nos quiere platicar de Yamashita Kousuke? Señorita Maisa. Pues, hablo un poquito de su perfil, que nació en 1974, entonces ahorita tiene 40 años, justamente. Y muy joven, ¿no? Desde conciliando con otros compositores maestros. Y hablando de los maestros de la música de videojuego, es te referiste a Haneda Kentaro. Es Ella ya desafortunadamente ya se falleció. Y Ella, el profesor maestro de cuando el Kousuke estaba en la Universidad de Música de Tokio.
y otro maestro que todavía está muy presente, uh-huh, es Sugiyama Koichi, es el compositor ya muy conocido de Dragon Quest. Y Kosuke envió a Sugiyama Koichi, uh-huh, unos como demos, uh-huh, de sus obras cuando tenía como 17, 16 años todavía. Uh-huh. Y Sugiyama Koichi personalmente le respondió por correspondencia, uh-huh, que te sugiero que vayas a la Universidad de la Música para que tengas conocimiento profesional. Uh-huh. Y ya hizo caso Kosuke, y ahí, uh-huh, ahí conoció a Haneda Kentaro. Es como casi su fortuna. Exacto, sí, fue muy afortunado, y que pues continuó, ¿no?, con esta serie de estudios, y que pues le resultaron muy bien. Y precisamente uno de los primeros compositores, juegos o música de videojuegos que compuso fue para la serie de Nobunaga's Ambition, que seguramente también tuvo algún contacto con la compositora Kano Yoko, ¿no? Porque delegó esta compositora a Yamashita Kosuke, pues el trabajo de este excelente videojuego, muy famoso por Koei, y que precisamente también cumple 30 años en el 2013. Entonces, vamos a escuchar un tema de este videojuego precisamente, que pues es de sus inicios como compositor. Vamos a escuchar el tema de Seeking the Eternal Age, del videojuego, de una de las series del videojuego Nobunaga's Ambition, contenido en la colección Ultimate de, creo que de 1999. Ahorita damos los datos precisos. Vamos a escucharla, señor Tamazán. Del beat a la orquesta.
Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar se llamó Seeking the Eternal Age. Este tema contenido en el álbum de Nobunaga's Ambition Ultimate Collection, que es donde lo extrajimos, aunque realmente es perteneciente al tema de pues Nobunaga's Ambition Shousei Roku. Este tema es el tema que cierra el videojuego y pues fue editado en el año de 1999, no estaba equivocado. Y pues prácticamente esto fue el inicio de Yamashita Kousuke en lo que es hacer la música para videojuegos. De ahí en fuera pues ya se quedó prácticamente casado con esta serie de videojuegos de Nobunaga's Ambition y fue mejorando todavía, ¿no? Escuchamos sus inicios y a continuación vamos a escuchar algo de lo más nuevo que se ha grabado de la música de Nobunaga, que es correspondiente al tema, bueno, a la serie de Nobunaga's Ambition Tendo, y pues es lo que vamos a escuchar a continuación. El tema que vamos a escuchar pues es el que abre esta saga del videojuego Tendo, que se llama Morning Star. Vamos a escucharlo, señorita, porque vamos corriendo. Del beat a la orquesta. Estamos de vuelta. Un tema muy corto, Morning Star, del videojuego Nobunaga's Ambition Tendo, correspondiente a un álbum editado en el año de ¿en qué año fue? En el año de en el año de 2009, pues ya 10 años después de que se grabó Ultimate Collection. Y pues prácticamente es destacar un poquito las características de la composición de Yamashita Kousuke. Como lo hemos escuchado a lo largo de este programa, él tiene un estilo de composición muy, vamos a llamarle, bélico. Es un corte militar, vamos a llamarle, corte de marcha o corte de guerra. Entonces pues caracteriza muy bien este estilo musical a Kousuke. Y pues prácticamente es la base de su composición. Sus instrumentos, como también lo han notado, son darle prioridad a lo que son los metales, a las percusiones y muy poquito a lo que son las cuerdas. Entonces lo hacen un poquito fuerte a la hora de componer y a la hora de interpretar los temas. Prácticamente pues lo que se busca, ¿no?, para el tipo de videojuegos que compone. Tiene un estilo pues muy característico y que seguramente si ustedes lo escuchan y se acostumbran a escucharlo, lo van a identificar muy fácil, porque pues le da prioridad a estos instrumentos. Vamos a escuchar a continuación un poquito de más de esta colección de Nobunaga's Ambition. El tema que escuchamos fue del videojuego Tendo. Ahora vamos a escuchar algo de lo que es igual de esta colección de Nobunaga's, que pues va a caracterizar un poquito también por lo que es la
la similitud con la música de Kanoyoko, que fue la primera en hacer la música de Nobunaga's Ambition. Entonces también trata de no perder ese nexo, ese lazo, aunque tienen dos estilos diferentes de componer música. Vamos a escuchar a continuación el tema de Raging Earth, de el característico del Daimyo Sengoku. Bueno, es historia japonesa totalmente, muy interesante. Pero vamos a escuchar este tema y después platicamos y cerramos ya este capítulo. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar, ya me ando despidiendo. Estamos de vuelta y pues este tema es, vamos a estarlo escuchando al final en su versión para Kanoyoko, que es muy similar, ¿no? Tratando de seguir con ese nexo entre dos estilos de composición sobre un mismo videojuego casi, ¿no? Sino que muy interesante, a mí me gustó mucho ya esta última etapa de Kousuke Yamashita. Esperemos que siga haciendo más música para esta saga de videojuegos, que es mi favorita, y que pues prácticamente pues siga creciendo también en la riqueza de la composición musical. Y pues vamos a cerrar ya este capítulo con un tema también de Kousuke Yamashita, pero no hecho para este videojuego, sino para una animación basada en videojuegos que se nos haga. Para que noten esa similitud, pero la diferencia de trabajos y de géneros. Agradecemos su atención, señorita Maizan, no me diga todos hay más. Dayonki hajimatta kara ganbarimashou. Ganbare nimashou. Okay, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a nuestros nuevos seguidores en Twitter y en G+. Nos vemos, cuídense, bye bye. Del beat a la orquesta.